Mira, de acuerdo a las proyecciones que tiene el Banco Central de Venezuela, a finales de marzo nosotros deberíamos tener ya en circulación todas las nuevas piezas de la ampliación del cono monetario. Esto tiene un cronograma que va durante todo el año, que va generando piezas adicionales para hacer la sustitución, o mejor dicho, para posicionar. Ahí se nos presentaron dificultades. Veamos todo ese ataque que se dio a finales del año, donde inclusive con la extracción de la moneda, de los billetes, pensaron generar un colapso para los medios de pago, porque hasta el sistema electrónico fue atacado. Vean todas las situaciones que ellos han hecho. Y ahí es que estamos. Fueron nosotros dos elementos coincidentes, con nuestro ¿no? gobierno. El ataque a la caída.